Suena la alarma, empieza otro día. Solo pienso en el ritmo y la melodía, en la lírica y la poesía. ¿Quién diría que hasta aquí yo llegaría con la letra mía? Me levanto, me preparo y salgo por la puerta, rumbo al trabajo, pero hay algo que molesta. Mi conciencia es mi talento que empieza a hablarme y me dice, oye, no puedes desperdiciarme. Tanto tiempo que he tratado y no he logrado el objetivo. Dime para qué rimo si nadie en el camino me da la mano, todo el mundo por su lado. Nadie se apiada, no es por nada, pero nado contra la corriente. Estoy consciente que hay que luchar, pero la gente en el ambiente no puede escuchar el grito en mi alma. Tengo tanto que decir, pero no tengo palabras para expresar cómo se empaña mi sueño de ser artista. Y pongo la pista por instinto o costumbre. Cuando creía que estaba en la cumbre, me caí al precipicio y tenía que empezar desde el principio. Todavía no he sacado un disco. Un día más que pasará y vuelva a desperdiciar el talento que me dio Jehová. Un día más que pasará y vuelva a desperdiciar una nueva oportunidad. Empecé, pensé que esto era fácil. Solamente escribí canciones con un lápiz y no sabía que había que pagar un precio. Ya yo lo pagué tres veces, pero sigo en el trapecio. En alta y baja de la vida, gente se imagina que el rap es la salida y todo el mundo rima buscando la fama. Y solito que mi árbol genealógico no tiene rama, porque nadie quiere que lo gana. Y he perdido muchas noches en desvelo, porque el sueño de ser un rapero se convirtió en pesadilla. He sido barbero, narcotraficante, lavaplatos, asaltante, confinado, y todas las millas que he recorrido en mi trayectoria me han traído muchas cosas menos la victoria. En esta profesión de ir al estudio de grabación y hacer una canción para ganarse un millón. Un día más que pasará y vuelva a desperdiciar el talento que me dio Jehová. Un día más que pasará y vuelva a desperdiciar en el auto, voy para mi casa. Mi talento insiste en preguntarme qué es lo que me pasa. No resisto, pongo un disco compacto con una pista, empiezo a improvisar y de momento se registra en mi mente la pasión que yo sentía por mi música. La única razón que era luz pública no me alumbraba era porque había parado de intentar y de crear y de sembrar para cosechar. Y de repente suena el celular, lo contesto y una voz que suena familiar me dice, Vito, tanto tiempo, estoy contento de escucharte, mi hermano, quiero informarte que quiero firmarte un sello discográfico. Escuchó lo tuyo y le gustó, y yo en silencio en mi mente di gracias a Dios. Y mi talento sonreía mientras tanto mi energía creativa volvía y termina otro día. Un día más que pasará y vuelva a desperdiciar el talento que me dio Jehová. Un día más que pasará y vuelva a desperdiciar.